Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido Samuel, buenas Alex ahí usando... Tu, tu emoji tu emoji ya de suscriptor de, del Twitch. Eh, bienvenido, Carlos. ¿Qué tal, cómo estás? Alex Jiménez dice: Primero, pues, pues creo, creo que no. ¿eh? Creo que la pole no te la has llevado. En este caso, Alex, ¿qué tal, cómo estás? ¿Cómo te va por Viena? Eh, ¿Has visitado ya la Filarmónica? ¿Cómo va la vida vienense por allí, por, por Austria? Espero que estupendamente bien. Ya he leído tu review del Voices of Wrestling. Habrá que verse el combatito que, que, nos, has, que nos has marcado y bienvenidos a todos un día, un día más aquí a, a, este, a este Twitch que ahora también, por si no lo sabéis, también eh, se, se muestra en YouTube. Subimos también al final de cada, de cada directo, subimos el directito Ojito, Alberto se ha unido al último hombre en pie, bienvenido. Eh, pues subimos este, este directo también a YouTube para todos los que no hayáis podido escucharlo por completo. FABG, hola Alex, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Os habéis dado cuenta mientras viene la gente y, y nos ponemos ya manos a la obra? ¿Os habéis dado cuenta de que me acaban de fichar para el Sevilla? ¿Os habéis dado cuenta de que el Sevilla acaba de fichar a Alejandro el Papu Gómez? Baila como el Papu, eh. Impresionante. Lo vamos a tener aquí cerquita al Papo Gómez. Eh, hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bienvenido y gracias eh, por, por seguirme por aquí por, por Twitch. ¿Qué tal, cómo estás, Alberto? Alex Jiménez dice: aquí andamos, haciendo la cena en tu compañía. Filarmónica, poca de momento, está todo cerrado, pero disfrutando de los parques y demás naturaleza vienesa. Qué bien, Willy Fock, cómo me alegro, eh? de verdad. Me alegro muchísimo. Así que. Te iba a decir algo en, en, en alemán, pero sinceramente, ¿eh? Eh, me, me, pillaste, me pillaste un poco a contrapié. Eh, Cristian dice: fichajazo, claro que sí. Eh, Alejandro el Papo Gómez, fichajazo para, para el Sevilla. Claro que sí. Eh, ¿Cómo estáis? ¿Cómo, cómo, os, ha ido, cómo, cómo se os está yendo la vida en estas 24 horas frenéticas por parte de la WWE? Porque madre del amor hermoso, ¿eh? entre ayer y hoy, eh, todas las noticias que hemos, que hemos tenido, eh, tanto buenas como malas, como regulares, en fin, de todo, ¿no? De todo un poco, entre shows y bueno, en fin. Eh... Es que es de locos. Es que es de locos lo que está pasando últimamente, que si lo de Edge, lo de Bad Bunny, lo de que compra eh, Pico, que eh, la WWE Network, en fin, no. Eh, estamos teniendo una locura de semana previa al Royal Rumble. Es, es tremendamente espectacular lo que está ocurriendo por aquí. Pero bueno, el caso, el caso está. ¿Cómo cómo os ha ido? ¿Habéis visto Superstar Spectacle? ¿Habéis visto el show de, de NXT India? Y si lo habéis visto, ¿qué, qué, os, ¿qué os ha parecido? Porque madre del amor hermoso, ¿eh? también os digo. Um, Carlos dice, no vi nada a la promo de Edge, el handicap de Riddle y Oscar versus Alexa, hace rato en Clips. Um, y además yo creo que ya te sobraba lo, de, lo del handicap match, o sea, el, el gauntlet de Riddle, porque sinceramente no... No es que no tiene, no tiene nada, no tiene nada interesante. Eh, Mondinarro en general, más allá de lo que pasa con Alexa Bliss, porque el combate, es que el combate contra Oscar no es un combate, directamente. Eh, no es un combate, es un segmento que ya nos lo imaginábamos, eh, es un buen segmento. Lo que pasa es que, claro, que todo lo demás es horrible. Samuel nos dice, eh, no, ni pienso ver Superstar Spectacle. Hombre, ¿por qué no? Vamos a reírnos un rato. Christian dice, mejor no verlo. <laughs> dice mejor no verlo eh, yo me lo he visto y he de decir que como poco he salido sorprendido y que mañana pues vais a tener la, la review completa en, en último hombre en pie que yo creo que, que os va a gustar bastante os va a gustar bastante porque si no lo habéis visto eh, creo que os va a gustar bastante porque la dinámica es eh, bueno eh, de entre echarse las manos a la cabeza y decir wow qué pasada es una mezcla de, toda, de todas esas locuras pero bueno Carlos dice el Reader vs Shelton tuvo sus cosas bueno eh, no sé qué decirte sinceramente o sea me ha parecido bastante flojo en general. Pero, pero bueno, eh, si hay que sacar algo positivo, pues se, pues se saca. Eh, y ya está. Eh, FABG, yo vi dos combates hasta ahora de NXT India y vaya mierda. <laughs> bueno, bueno, bueno. Yo me, me, guardo, me guardo mi, mi opinión y, y mi análisis para mañana. Alberto nos pregunta: ¿quién es tu favorito a ganar el Royal Rumble masculino? Pues tengo, tengo muchísimas dudas. Es posiblemente. Es... Es que es un Royal Rumble muy abierto. Es un Royal Rumble en el que podemos tener muchísimas acepciones y muchísimos eh, campeones y muchísimas victorias de gente. Y todas serían prácticamente correctas, ¿no? Está Shinsuke Nakamura, está Cesaro, por cierto, bienvenido. Eh, Jin, yo creo, creo, creo. Que te he pillado y creo que eres Jim Malcavar, fíjate lo que te voy a decir. Eh, así, que, así que bienvenido, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En cuanto al favorito del Real Rumble masculino, yo creo que aquí haremos, eh, a ver si, si puedo hacerlo, porque tengo la pretensión, yo no veo nunca lo, los pay per views en directo, pero tengo la pretensión de ver el Real Rumble en directo porque me gusta bastante, a pesar de que luego llegue al día siguiente a trabajar muertísimo, pero creo que puede ser bastante interesante. Y posiblemente hagamos eh, este domingo también un directito previo al, al Real Rumble, nunca se sabe. Pero mi favorito al ganar el Royal Rumble es que no, no. no es que no sabría decirte. Es que tenemos a Biggie a Nakamura. Se, yo es que Cesaro, per, per, personalmente no lo pongo en la terna, pero bueno, hay gente que sí. Eh, bueno, tenemos la posibilidad de Edge, tenemos la posibilidad de, de, de mil y una personas que podrían ganar el Real Rumble masculino. Y el femenino ya ni os cuento. El femenino lo puede ganar literalmente cualquier luchadora que se presente. O sea, es que es increíble, es increíble. Eh, eh, si hay algo recomendable, tal vez, eh, si miro algo, será el combate de AJ Styles. Es lo, yo creo que, que es lo que tienes que ver de Superstar Spectacle, el combate de AJ Styles. Eh, más allá de eso, poca cosa, la verdad, poca cosa. Eh, creo que será Edge, dice Carlos. Bueno, ahí tienes, eh, Edge. Un Edge que, del que vamos a hablar hoy, por cierto, porque me interesa bastante vuestra opinión al respecto de lo que ha pasado con Edge. Christian dice, con el regreso confirmado de Edge, ¿quién crees que puede ser la sorpresa en el Royal Rumble? No lo sé, es que hay 17 superestrellas confirmadas, solo quedan 13 slots y encima, que eso es algo que también quiero comentar del tema de la perversión del formato, es eh, el tema de que la WW backstage, en este caso WW backstage, va a decir quién es el número 30 y también va a decir quién es el número 1 y 2 femenino. Que en principio eso debería importarnos poco, debería importarnos poco, pero sinceramente a mí personalmente me molesta en exceso. Me molesta en exceso. Eh, no, sé, no sé qué os parece a vosotros, pero creo que el formato está para, para que, que sea sorpresa, ¿no? Que me pongas a 17 luchadores confirmados me quita un poco la esencia del Royal Rumble, la verdad, pero bueno. Eh, ¿Quién puede ser la sorpresa? Pues no tengo ni idea, no tengo ni idea. Me voy a tirar un triple por decir algo, voy a decir el, el Boogeyman. Ya está, Boogeyman, diría yo. ¿Quién sabe? No lo sé. Eh, Jean dice creía que era seguidor solucionado perfecto pues ahí ahí ya, ahí ya lo tienes eh, molaría ver tu reacción en vivo del Royal Rumble es un es una tortura ver eh, un pay per view en directo yo creo eh, creo que es una tortura porque son muchas horas en directo, además tienes que estar comentándolo todo el rato. Y a mí me gusta ver un poquito los pay con calma, no os voy a engañar. Así que yo creo que haremos previa, pero no, no haremos reacción en vivo. Nunca se sabe, ya, llegaré, ya, ya llegará el día a lo mejor en el que cambie de, de opinión, pero de momento, de momento no. Samuel dice: Yo apuesto por Daniel Bryan. Ojito, cuidado. Eh, sé que este año es muy impredecible, es realmente impredecible. Daniel Bryan es una de las grandes apuestas. Yo, sinceramente, eh, si me dan a Daniel Bryan como campeón o como vencedor del Real Rumble, adelante, chapó Chapo y ya está, no, no habría ningún problema yo no tendría ningún problema con que Daniel Bryan tuviese ese último gran run de superestrella a tiempo completo me parece fantástico, además creo que está actuando a la perfección también dándole minutos, por ejemplo, cuando le dio minutos a Drew Gulak, dándole minutos ahora a Cesaro, dándole victorias a todo el mundo, con lo cual, mejor imposible lo que está haciendo Daniel Bryan, yo de verdad me quito el sombrero, chapo por Daniel Bryan, por lo que está haciendo Carlos eh, dice, Easy si Jey Uso? Pues, y sí, es que podría ser también perfectamente. Quiero decir, no hay nada que nos indique que, que esto no va a ser así. Con lo cual, pues. Podría ser, es que podría ser perfectamente también. Con lo cual, nunca se sabe, ya os digo, ¿eh? Que, que nunca se sabe que, que aquí pueden pasar mil y una cosas, mil y una historias. Y, y es un Royal Rumble abierto, muy, muy, muy abierto. Eh, FABG dice, ¿crees que CM Punk aparecerá en WWE Backstage el sábado? Pues a mí yo creo que no, sinceramente, creo que no va a aparecer. De hecho, eh, no me da esa sensación, luego ya veremos, evidentemente, pero que, que WWE Backstage empezó bastante bien con la llegada de CM Punk tuvo bastante sentido, luego tampoco tuvo mucha repercusión. Y al final lo acabaron cerrando por el tema de la pandemia y luego porque también no lo veía nadie, o sea, no nos vamos a engañar. Era en FS1, en un slot malísimo de horario, era muy tarde, a las 11 de la noche me parece, que era creo que no llegaba ni, ni a 80.000 personas que lo veían en fin pues, pues es que tampoco tiene mucho sentido pero no pues si me preguntas a mí yo creo que si no en no aparecerán David y backstage luego ya veremos sportman dice muy buenas a todos ayer no pude estar ya me fastidió pues mira si no pudiste estar no te preocupes porque en youtube eh, lo tienes o si no aquí también tienes la repe por si, por si quieres verla yo creo que fue una charla bastante interesante sobre peacock sobre todo el tema eh, esto así que que bueno Puede ser, puede ser eh, bastante interesante si le quieres echar un vistazo. JM dice: Buenas, llegué tarde. No, llegaste en el momento perfecto. Dan dice: El 30 va a ser AJ Styles y el Royal Rumble lo gana Carlito. Claro que sí, hombre, claro que sí. El 30 puede ser AJ Styles perfectamente y Carlito, pues podría aparecer también. ¿Por qué no? No apareció en el rode de leyendas, pues podría aparecer aquí. Quién sabe. JM dice: Las sorpresas serán Lesnar y Carlito. Pues puede ser también. Es que ya os digo, este Royal Rumble puede pasar, es que en este Royal Rumble puede pasar de todo, literalmente. Eh, Carlos dice: terminar siendo Lesnar, pues puede ser, puede ser, puede ser perfectamente, intentando redimirse de lo que pasó el año pasado, ¿no? Que se la lío Drew McIntyre parda. Hola, Miro nos dice: hola, qué tal, bienvenido. Dan dice: yo no apuesto por Daniel Bryan, me parece contrario a lo que dijo, que ahora piensa impulsar nuevo talento a luchadores que estaban estancados como se en Nakamura, pero ya lo ha estado haciendo, ya lo ha estado haciendo, eso lo ha conseguido a la perfección, lo ha conseguido a la Mil maravillas, y ahora podría ser perfectamente un ganador legítimo del Royal Rumble que aplicase a cualquiera de los dos títulos y que tuviese sentido y que pudieses crear una historia compilada interesante. Y podría ser uno de los últimos grandes momentos, como digo, de, de Daniel Bryan como luchador a tiempo completo de la WWE. A mí no me parecería mal, ¿eh? sinceramente. Prefiero que se lo lleven otras personas, pero no me parecería mal. Alex Jiménez nos pregunta, y además yo creo que esta pregunta va. Eh, para que yo lo comente, pero creo que ahí estamos bastante, bastante de acuerdo todos. ¿Crees que es un error anunciar la aparición de Edge? ¿Y quiénes serán los números 1, 2 y 30 en el Rumble? Eh, pues mira, fíjate que. Que yo creo que, que es un error hasta cierto punto el tema de la aparición. de, de comentar la aparición de Edge eh, con anterioridad. Y, y me explico, porque a mí. Yo lo que más me gusta del formato que, que ha creado, que creó en su momento Pat Patterson, es el tema de las sorpresas. A mí lo que más me gusta es que no nos esperemos a un luchador y digamos, wow, ha aparecido, ¿no? Edge el año pasado, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que a mí me parece estupendo que aparezca. que aparezca Edge y que lo haga en sorpresa. Y creo que eso es lo que tuvimos el año pasado y que fue fantástico. Ahora bien, eh, se diluye un poco teniendo en cuenta que va a ser la segunda sorpresa o que sería la segunda sorpresa consecutiva en el mismo evento, el mismo retorno, todo lo mismo y encima con, con el no aliciente de, de la falta de público. Con lo cual, eh, yo creo que WWE lo ha hecho pensando en todo. Básicamente en, en todo lo que viene siendo la, la producción del de show y, y a cómo lo tiene que vender y demás, y creo que WWE prefiere tener seguro. Que la gente sepa que va a aparecer Edge para que eso pueda indicarles que, que les ayude a comprar el show o lo que sea. Y que eso, pues, les va a ayudar a tener más ventas. Que para mí no es un sistema o una forma de negocio que me que, que me. que me guste personalmente. O que creo que no va a sacarle todo el rédito que debería. Sí, que creo que lo hacen por eso también. Entonces, eh, a mí personalmente no me parece bien que, que anuncien la aparición de un personaje como Edge. Lo entiendo debido a las circunstancias. Aún así, yo ya os digo que yo personalmente no, no lo hubiese hecho. No hubiese traído. O sea, hubiese traído a Edge, pero no lo, no lo, lo hubiese traído en Royal Rumble, ¿no? Y si es una segunda aparición igual. Pues, pues, ¿qué más da, sabes? Y no pasa absolutamente nada. Eh, muy buenas a todos, ¿qué tal cómo estáis? Ahora te contesto, Alex, a, al número 1 y 2 del Royal Rumble y del 30. Ahora te contesto, pero voy a saludar a todos los demás. JLP, bienvenido. ¿Qué tal cómo está? Lesnar, para retar a Goldberg? Me parecería fantástico y si no hay un título de por medio, muchísimo mejor, que es lo que necesita ahora mismo la WWE con esos dos main events en WrestleMania. O sea, perfectamente, me parecería. Eh, JLP no sé qué es más grave, si anunciarlo de Edge o el número 30. Eh, pues yo tampoco lo sé. Ahora, ahora lo comentamos. Eh, por cierto, bienvenido. ¿Rolso es aquí donde regalan dinero? Pues no, la verdad, aquí, aquí no es. Aquí personalmente no es. Eh, pero... Pero si alguien sabe del sitio donde regalan dinero, por favor que me lo haga saber, porque yo estaré encantado de ir para, para ese sitio. <laughs> Bienvenido Rosso, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, por supuesto. Um, ¿Cómo estáis todos? Por cierto, yo supongo que bien después de la maravilla de ver Superstar Spectacle, evidentemente. Claro, como como tiene como tiene que ser, como tiene que ser. Um, a, eh, a ver, ¿a quién te gustaría? ¿A quién te gustaría que regresara? A, a, a ver, voy a leerlo bien, por Dios. Eh, ¿A quién te gustaría? que regresara, independientemente de si es hombre o mujer, que esté en condiciones de aguantar al menos unos minutos. Yo soy, yo he sido siempre muy fan de, de, por ejemplo, Beth Phoenix, creo que es una adelantada a su tiempo, a mí me encantaría que volviese Beth Phoenix, personalmente. Me encantaría que volviese también, por ejemplo, gente como Trish Stratus, me gustaría que volviese gente como Lita en el apartado femenino y en el apartado masculino, pues es que no sé qué deciros, ¿no? Carlitos se comentaba que decía que estaba por ahí bien y... Mmm, Tampoco tengo yo ninguna pretensión de que aparezca nadie realmente importante, ¿no? Más allá de lo de, de la posible aparición del Lesnar, así que. Así que bueno, nunca se sabe. Pero vamos, yo lo dejaría. Lo dejaría en esa terna. Tampoco, tampoco, como digo, tampoco tengo demasiadas pretensiones. Simplemente de disfrutar y de tener a un campeón que puede ser cualquiera, ¿no? Que eso yo creo que, que a mí personalmente es algo que me interesa. Dan dice, lo que he notado es que Keith Lee no ha aparecido como en dos Raw, eh, no sé si, sí, es que justo lo comentábamos en el último hombre en pie en el día de hoy con Juan y, y la falta de Keith Lee en estas dos últimas semanas teniendo en cuenta quién era eh, Keith Lee y qué significaba para el show y cómo había estado buqueado siempre en un nivel bastante alto, cercano al top car de la compañía, pues a mí me sorprende personalmente. Eh, a mí me sorprende. Mr. Fraterno dice, tiene bastante rato creo yo que W prefiere anunciar para asegurar gente, yo también lo pienso, pero aún así creo que sigue siendo una mala idea de negocio, creo que no les beneficia porque le están quitando el factor sorpresa y si ahora encima de los 17 que tienes confirmados vas a tener a, al número 30 confirmado y luego el 1 y el 2 en las mujeres cuando tienes a 14 o 15 luchadoras confirmadas, pues bueno, yo creo que ahí algo se te ha ido de madre ¿eh? y creo que has eh, estirado el chicle demasiado. Sin sin, sinceramente, si, si nos dices una o dos cosas, vale, pero 17, 18 luchadores, es que no, no hay demasiado, demasiado, demasiado margen para, para lucubrar nada realmente. Um, eh, la gente dice JMX de Rolso, bienvenido. Um, lo podrían haber hecho trayendo a Edge de manera sorpresa en este rol y que su participación, pero lo hicieron en el orden al revés. Primero anuncio y luego salió Edge ahí os, a oscuras. Sí, o que no apareciese en Bondina Roll, Edge, ¿no? Si es que es lo fácil, que aparezca en Royal Rumble y ya está, ¿no? Y no pasa nada. Si es que tienes un montón de alicientes para el Royal Rumble. No solo quien pueda ganar, el de hombres y el de mujeres, sino que además tienes el al aliciente de que va a participar Bad Bunny, que si ni siquiera te gusta el mundo de la lucha libre, pues tienes a Bad Bunny ahí, ¿no? Al estilo de la Super Bowl, en fin. Eh, no sé, no sé. Eh, ¿Has visto el show de India? Nos pregunta Rolso. Pensaba ponérmelo ahora para pillar el sueño. Pues mira, Rolso, para que pilles el sueño, te va a venir fantástico el show de la India. JM dice, vaya dos shows eh, asquerosos, corridos que te comiste, Alex, Ro y ese de la India. Eh, tiene muchas cosas a comentar. El show de la India. Eh, Rolso tiene. Es que no quiero dar ninguna pista de lo que vamos a hablar mañana en Último Hombre en Pie, pero hay cosas, cosas y cosas, cosas y cosas. Hay análisis bueno, malo, regular, de extrañeza absurda, de cosas interesantes. Eh, yo creo que, que va a estar bastante, bastante bien el podcast de, de mañana. Va a ser casi un monográfico de Next India y de lo que todo eso significa. Así que, así que bueno. Eh, ahí, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Eh, José nos pregunta, eh, Alex, ¿qué es eso de que se sabe el número 30? Estoy un poco perdido. Pues bien, ponemos en situación para, para todo aquel que no lo haya visto, ¿no? Porque yo estoy asumiendo que la gente lo sabe y claro, hay, entiendo que haya gente que no lo sepa, ¿no? doby eh, Backstage, que es el programa este de análisis que tenían con René Paquet, René Young en la WWE con Booker T, que tenían con Page, aparecía a veces CM Punk Pues eh, este programa vuelve el sábado. Y como vuelve el sábado, han decidido que para darle un boom tremendo, lo que van a hacer. Es van a coger y van a, a, a obligar, medio a obligar, pero es que es absurdo. Yo lo sigo diciendo que es absurdo. A que la gente eh, pues, sintonice WWE Backstage en FS1 para que eh, sepan el número 1 y el 2 del Royal Rumble de mujeres y el número 30 del Royal Rumble de hombres. Y yo me pregunto, ¿qué aficionado quiere saber el número 30 del Royal Rumble? Si lo más interesante es ver quién aparece. Finalmente. Si no me interesa, es que ni siquiera quiero. O sea, es que ahora lo único que quiero es no ver Dobby Backstage para no saber quién va a ser el número 30. Es, como digo, una táctica completamente opuesta a lo que yo haría en ningún sentido. Lo. Es que puedo llegar a entenderlo de Edge. Que lo que, que digas antes por el tema de la pandemia y tal, que lo digas antes, que aparezca por el tema de las ventas, vale, ok. Pero que digas el número 30 no tiene sentido. Es que ni siquiera es un beneficio para los, los aficionados. Yo prefiero no saberlo directamente, con lo cual. Eh, eso es básicamente el tema. Ese es básicamente el tema. Eh, Mr. Fraterno dice: Las mujeres pueden tener más sorpresas. Yo creo que aparecerá. Eh, Kairi Sane ha hablado bastante en sus redes. Yo no sé si Kairi Sane está aquí, sinceramente. Yo hablo ya desde un punto de vista logístico. Kairi Sane está. Está eh, siendo embajadora por el tema de NXT y Japón, que también hablaremos de NXT y Japón mañana y de todas las excisiones de NXT que va a tener la WWE, de su expansión como territorio por ahí. Y, y ya os digo, a mí, me, a mí eh, Kairi Sane, bueno, en, con todo el tema de, de la pandemia, con todo el tema de, de la cuarentena y el todo el rollo. A mí me sorprendería que apareciese personalmente. Mark ahí está eh, hosteando con un, con un espectador. <laughs> claro que sí, Mark. Eh, para ganar los puntitos, los puntitos de los Rick Flairs para, para hacer cositas. Ahí, 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 ahí me gusta, ahí me gusta. Um... Miro dice que vuelvan las velas. Ojito, nadie dijo nunca. <laughs> buena, buena, buena esa. Eh, PMG eh, nos pregunta: ¿Ves a Lernar ganando perdón, el Rumble? Sí, 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 claro. Veo ganando el Royal Rumble a Brock Lesnar. Le veo ganando el Royal Rumble a Daniel Bryan. Veo ganando el Royal Rumble a Biggie, a Keith Lee, a Matt Riddle, a AJ Styles. Veo ganando el Royal Rumble absolutamente a todo el mundo este año. Y es lo bonito también que tenemos. Veo ganando el Royal Rumble a Edge. Lo veo ganando a todo el mundo. Eso es lo bonito que tenemos y también un poco la, la lacra, ¿no? Que quizá no se pueda ver a un claro campeón como, como un claro vencedor como el año pasado, por ejemplo, que sea el tipo que rompa ese techo de cristal, lo típico que siempre hablamos, ¿no? De, de la WWE y que pues a ojos del espectador siempre es como la fórmula, eh, a ojos de la WWE no suele, ser, no suele serlo tanto. Eh, Javier nos dice: Alex, leí en una nota que Brian y Heyman ayudan con el buqueo en SmackDown. Quizá por eso es tan diferente a Monday Night Raw. Sí, es cierto que parecía que estaba en el apartado creativo, Daniel Bryan, y que Heyman pues, está por ahí tejiendo también su, su tela de araña. Y, y eso es, es evidente algo que puede ayudar muchísimo al show, eh, sobre todo con, con la mente creativa que tiene el bueno de Daniel Bryan. Um, Dan dice por ahí, dicen que tal vez Lee esté en cuarentena por lo de Drew McIntyre. Además, eh, que Mia Jim tampoco ha aparecido, pero Sheamus está ahí como si nada. Um, corregidme si me equivoco, pero yo juraría que Mia Jim apareció ayer en Mondina Raw. De hecho, creo que es la que le da el micro a, a Mustafa Ali para que diga que le va a quitar el spot a Kofi Kingston en la Royal Rumble. Si no me equivoco, eh. si no me equivoco. Um, ¿Quién crees que pueda aparecer De NXT? Pues es que tampoco Quedan muchos slots, miro, para que, parezca, para que Aparezca alguien Relevante de NXT, yo si Me decanto por alguno Yo diría algún luchador de la Midcard Que quizá no tenga demasiada repercusión en NXT O que lo quieran subir al roster principal Ya dijeron que en principio tampoco los iban a juntar Demasiado, con lo cual Yo, yo, diría, yo diría Que me voy a tirar un triple Y diría que en el masculino Damien Priest por cierto, Rhea Ripley, otra de las grandes candidatas al Royal Rumble femenino, junto a Bianca Belair, junto a Bailey, etc. ¿no? O sea, tiene también el, el, el roster femenino un gran talento para, para muchísimas luchadoras y, sobre todo, un gran talento para, para pues, elegir a la adecuada. ¿no? Veremos quién es finalmente. Em... Viva India, nos dice Stanner, claro que sí, viva India siempre, ar arriba India. Eh, JLP, si no tiene elefantes, qué decepción. Bueno, hemos tenido algunos cuantos clichés, eh, incluidos algunos bailes bastante, bastante tétricos que hemos visto... Eh... En, en Superstar Spectacle, ¿eh? Ojito, cuidado. Eh, Javier dice, Beth está en el Royal Femenino, supongo, por eso, por algo hizo el viaje y estuvo en la NXT la semana pasada, o porque simplemente es su trabajo, ¿no? Y ya le han permitido viajar, o porque su marido también está en Florida y entonces eh, se mueven, es que no lo sé, no lo sé, puede pasar tantas cosas, así que no lo sé. Hola Alex, ¿cómo estamos? Nos dice Mark, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, soy Miro, quieren obligarnos a ver backstage cuando la mayoría nos vamos a enterar por Twitter a los dos segundos de, de dar de dada la noticia, y además no solo que nos vamos a enterar, sino que además no vamos a querer ver Backstage porque no queremos. Es que yo no quiero saber quién es el número 1, el 2 ni el 30, es que no quiero saberlo. Eh, es absurdo para el aficionado, completamente absurdo. Necrófilo, ¿cuál es el tema? Bueno, pues todo el tema gira hoy en torno al Royal Rumble y, y la perversión un poquito del formato, la perversión del formato en el que ya no solo eh, se opacan completamente las sorpresas, sino que además nos ofrecen 17 personas ya confirmadas, nos, nos van a ofrecer el número 30, nos van a ofrecer el 1 y el 2 en el de las mujeres, en fin, que vamos a tener un batiburrillo de cosas aquí que, que yo realmente no entiendo demasiado y que creo que, que, que destrozan completamente, como digo, la esencia del, del Royal Rumble. Mar dice, yo creo que aparecerá Becky solo por la noche del Rumble, yo lo veo un poquito precipitado, no te voy a engañar. Um, JLP hablaba del tema que Iriseni dice que, que no cree que pueda ir de un continente a otro, yo tampoco lo creo. Um, aunque yo creo que han tenido a gente de NXT dos semanas sin aparecer para traerlos al Rumble y así cumplir la cuarentena, es lo que justo comentábamos con Damian Priest y Rhea Ripley, son las dos opciones más viables de, de NXT, así que, que yo creo que, que sería una buena opción. Dan dice, sería curioso si, regre si regresa Wade Barrett. No me importaría para nada, no sé si como Wade Barrett o como Bad News Barrett, pero a mí no me importaría... Um, no me importaría para nada, ¿no? la verdad. A mí me parecería una buena adición y creo que, que, oye, que sería también un poquito nostálgico. Ahora que, que se cumplieron eh, recientemente, pues no sé si fueron 10 años de, de Nexus, 10-11 años de Nexus, con lo cual, pues imaginaos. José dice, vuelve la piratilla. Yo creo que no. Eh, creo que estará en Japón un tiempo. Em... Nos dice Mark: Mis puntos son para que cantes. Bueno, eh, yo creo que voy a subir incluso un poquito más los puntos de cantar, eh, me da a mí. Eh, el femenino se lo lleva a Naya Jax, dice Mark. Eh, no lo creo. Sinceramente, no creo que Naya Jax ahora mismo esté en posición de hacer nada relevante, y menos cuando, cuando todos hemos visto quién es Naya Jax eh, realmente. Así que yo no lo creo. Stanner dice: Si gana Hecht, estoy dispuesto a hacer una locura. Eh, Juan siempre está dispuesto a hacer una locura. <laughs> Independientemente de si gana Hecht o no. Samuel nos dice: Lana. Eh, pregunta del millón, ¿no? ¿Creéis que va a volver Lana? ¿Creéis realmente que va a volver Lana? Yo diría sí, pero no creo que vaya a tener una posición realmente relevante porque mm, WWE se dedica. A repetirnos por activa y por pasiva todo lo que ha ocurrido a medida que va pasando el show. Vimos eh, pues paquetes de vídeo tres veces diciendo o hablándonos del careo con Goldberg. Lo hemos visto hace media hora, ya lo sabemos, ¿no? Y, y yo creo que, que el tema de, de lana pues va a tener algún momento interesante, dice JLP, eh, Lana echando a Naya Jax o, o Rolso, eh, Lana echa a Naya Jax ni cotiza, co correcto, completamente. Eh, pero poco más, ¿no? Yo creo que tampoco vamos a tener ninguna lana relevante porque a ojos de WWE ya sé que a ojos del aficionado no, pero sé que a ojos de la WWE eh, lana ya es algo pasado, ya olvidado, porque nadie se acuerda de lana eh, o eso creen los creativos, ¿no? Así que me da la sensación de que, de que eso es un poquito lo que va a ocurrir eh, en cuanto al tema de, de, de lana, básicamente. Eh, Mia Jim ya comentabais que sí que salió, ojalá volver a, sa volver a ver a Samoa Joe en un ring, ojalá que sí, Cristiano, ojalá que sí, sería sería un espectáculo la verdad yo echo muchísimo de menos a Samoa Joe en el Royal Rumble no os voy a engañar lo echo o sea en el Royal Rumble no en el roster básicamente peleando con quien sea contra quien sea eh... Este año no veo las acumulaciones, dice. dice Diego. Yo veo un Fin y Alexa Bliss, no sé por qué. Hay gente que especula con un The Finn y un Alexa Bliss. Yo, sinceramente, creo que no les hace falta, que podría ser una versión viable de los Royal Rumbles, pero que creo que no les hace falta y que además creo que si Alexa Bliss acabase venciendo el femenino, que todo apunta que va a ser antes que el masculino, eh, me da la sensación de que sería un pequeño spoiler, ¿eh? porque tiene sentido como dupla, no tiene sentido darle a Alexa Luis un Royal Rumble ahora con este cambio de personaje, cuando no necesitas una oportunidad titular, no sé, no sé qué deciros, ¿eh? no sé qué deciros. Eh, se está cargando la magia del Rumble, yo también lo pienso. Mark eh, también dice, ¿qué piensas de que vaya a cantar Bad Bunny en el Rumble? Eh, lo he comentado justo hoy en Último Hombre en Pie, en la última parte del programa. Así que si queréis eh, saber mi opinión de Bad Bunny, ahí lo tenéis. Eh. Tengo, siempre que, si, tengo siempre que tirar hacia los proyectos, ¿no? Así que para no repetirme, ahí lo tenéis en la última parte del programa del día de hoy, que pienso un poquito de lo de Bad Bunny. Eh, el conejito cantarín. Felipe nos dice: Hola, buenas, bienvenido. Mars dice: Ojalá Becky ganando el Rumble y recuperando el título que nunca perdió en WrestleMania. Wait a minute, wait a minute, relax, ¿no? Vamos a darle un poquito de tiempo a Becky Lynch, que acaba de tener a su, a su, a su bebé, con lo cual, un, tranquilidad, tranquilidad, ya llegará Becky Lynch, no os preocupéis. Unos pares de, de frijuanes. <risa> <risa> Hoy me ha tratado bien, dice Stanner. Eh, poco raw en el podcast. Bueno, yo creo que ha sido el, el raw. Eh, Hemos visto Raw de formas, yo creo su suficiente, no lo hemos, lo hemos tratado un poquito por encima porque es que creo literalmente que tampoco había nada más que comentar y que era mucho más importante hablar del tema de Peacock, hablar del tema de la WWE Network, de esa venta, de qué suponía, de que eso, qué eso nos indica para el aficionado más internacional, etcétera, ¿no? Así que así que bueno. Eh, Dan nos pregunta Alex, ¿cuál es tu Royal Rumble match favorito? Buah. Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. pues, pues fíjate, yo tengo tengo mis dudas. Eh, yo creo que uno de un, yo creo que es que lo estoy pensando ahora fríamente y es tan difícil. A ver, gente en el chat, eh, ¿cuál es vuestro Royal Rumble match favorito? Yo eh, fíjate que voy a decir que, que fue el que ganó el que ganó Rick Flair en el año 92, si no me equivoco. Creo que fue un muy buen un muy buen show. Que, que fue, yo creo, la coronación perfecta. ¿eh? Sinceramente, para, para Rick Flair. A mí me gustó mucho el, el del año 92. También me gusta bastante el último de la era Si no me equivoco, es el del 2001, cuando empiezan con toda esa Brawl. Eh, oh, mira, Alex, Alex Jiménez. Alex Jiménez ha dicho los mismos que yo, eh. Qué casualidad, tío. Qué casualidad. El, yo creo que es el del. Eso, efectivamente. El del 92. Eh, y el, luego el del 2001, que es el último de la Atitudera, cuando, cuando gana Stone Cold Steve Austin, que tenemos como, como bastante bien diferenciado el, el show, ¿no? Tenemos eh, ese apartado hardcore, tenemos a un Kane que está pletórico, que está espectacular, eh, tenemos a un buen Stone Cold, en fin, eh, yo creo que el del 2001 es brutal, pero creo que me sigo quedando con el del 92, el de Rick Flair, porque creo que el todo es el más completo, el todo es el, el más completo. Eh, eh, qué, qué curioso, eh, qué curioso, Alex, que coincidamos en este, en este caso tú y yo con estas cositas. Eh, Stanner dice: Poca broma con el del 2020. El del 2020 está muy bien eh, porque es una muy buena dinámica y es eh, todo lo que significa. Eh, en general, ¿no? Todo lo que significa en general eh, la, las eliminaciones de Brock Lesnar, que, que va tal récord o que le iguale, eh, tener a Adrian McIntyre destrozándolo, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que se te hace un poco pesada la primera parte. Entonces, yo para mí no sería de mis favoritos, pero sí que creo que es un muy buen eh, Royal Rumble, sin ningún lugar a dudas. Eh, PMG dice, 2007, victoria de Takers, buen, buen, buen Royal Rumble también. Eh, Mark, como no, tienes que decir el que ganó Becky Lynch, claro que sí. Eh, victoria de. Victoria de Becky. Eh, JM dice, mis favoritos son el del 2017 y el del 2020. Mister Fraterno, 2010 eh, por, por la nostalgia. 2010. ¿Quién gana en 2010 el Royal Rumble? Ahora, ahora no lo tengo claro. 2017, 2006, 2007, 2018, 2020, 2018, 2010, 2007, 2001. ¿El del 2001 no lo dice nadie, de verdad. Yo creo que... Ah, hecho. Vale, perfecto. Ok, ok. Eh, es verdad. Eh, pues... Pues yo, yo ya os digo, yo creo que el 92 y el, y el 2001. Y nos pregunta Alex Jiménez, ¿cuál es el que menos te gustó? Pues yo diría que... que... El que tuvimos en Arabia Saudita, si se puede contar como un Royal Rumble al uso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, las estadísticas que hicimos para mecenas, para el podcast para mecenas para suscriptores de, de Último Hombre en Pie, pues yo no contaba para las estadísticas a The Greater Royal Rumble, pero yo creo que ese es uno de los peores, con una de las mejores cositas que tiene, que es la caída de Taito Sonil. <laughs> y. Mmm... Y si no, yo creo que, el, que a mí personalmente no me, no me gustó mucho el Royal Rumble del año dos, 2011, que es el de 40 participantes, que se hace todo bastante un poquito pesado con la batalla entre Nexus y Decor, que a mí personalmente eh, me, 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 me. engatillaba todo, ¿eh? Pero bueno. Eh, por cierto, bienvenido, Alex, ¿qué tal? como estás? Eh, Ese no es Canon, ¿vale, José? Pues, eh, ok, yo, para mí tampoco lo es, ¿eh? con lo cual yo para mí no cuenta. Eh, no es Canon, correcto, pues perfecto, mejor, mejor que mejor. Eh, ¿el, el, del dos ¿El del 2011 te gusta, Alex? A mí es que no me acaba de convencer. Son 40 participantes y, y bueno, la caída, evidentemente, la caída de Titus O'Neill en el Greater Royal Rumble es, es. Pero a mí se me hace un poco pesado. Eh, se me hace muy pesado. Eh, entre que tenemos la, la pelea en, con Nexus y Decor. Entre que, que aparece John Cena y es cuando empieza un poquito a, a carburar, ¿no? Que tenemos así en punk ahí como el jefe, ¿no? Y luego. Eh, hasta la mitad, el final, eh, acaba ganando Alberto del Río, pero luego aparece Santino Marela, ¿no? A mí no, personalmente no, no, no me gusta mucho. No me gusta mucho. Soy Miro dice: El que gana Alberto del Río no existe, es verdad, porque el otro día la WWE publicó una imagen y el de Chris Benoit no existía, por supuesto, evidentemente, porque para la WWE Chris Benoit no, no existe, pero tampoco existía el de Alberto del Río, fue bastante curioso. El 2011 completamente de, de, se desapareció por completo. Um, yo creo, Alex Jiménez dice, yo creo que influyó que era fanboy de Del Río en 2011, se merece celebrar su victoria como un gol en el Mundial. La verdad es que el push que tiene Alberto Del Río desde mediados del 2010, que es cuando debuta, si no me equivoco, hasta, hasta el Royal Rumble es, es tremendamente meteórico, es, es alucinante, la verdad, es, es alucinante. Y luego también... Eh, es que estoy pensando en algún otro, pero yo eh, creo ahora mismo, ahora mismo el que tengo las retinas es el, de, el del 2011. Eh, era una maravilla de personaje, Alberto del Río. Yo no lo voy a negar, a mí personalmente me gustaba mucho Alberto del Río, porque era ese personaje odioso, era ese personaje que te tocaba las narices, era el típico tío que decías, ¡wow! Oh, ¡Qué asco, ¿no? Era, eh, era un magnífico Gil. Eh, no recuerda salvando mucho las distancias a MJF, eh, salvando mucho las distancias, eh, evidentemente, eh, pero, pero es el típico al que le quieres partir la cara, ¿verdad? O sea, el típico al que dices, buah, es que te, te arranco la cabeza, ¿no? Y, y es, y es, es realmente, realmente increíble en ese sentido. Eh, ostras, ostras Diego, dice, yo compré en el plus, eh, yo lo compré en el plus, vaya vale, pérdida de dinero. Yo, el, el primer pay per view que compré, si no me equivoco, fue Gélina Asel del año 2008 o 2009, algo así, pero, pero creo que no, uno de esos... Uno de esos eh, compré y también fue un paperback bastante infame, ¿eh? la verdad, no os voy a engañar. Stanner dice: Benoit igual a Voldemort para WWE. Sí, Chris Benoit no existe. En 2009 sería, pues seguramente, yo creo que sería 2009. En... Y Batista y Triple H ganando Rumbles con 45 años. Eh, PMG dice: Del Río está a la espera de juicio por temas de agresión sexual y secuestro. A lo mejor lo eliminaron por eso, no lo sé, la verdad. No tengo ni idea del por qué. Pero, pero bueno, es que es absurdo. ¿No, no pensáis que es, que es un poco absurdo? ¿No pensáis que es absurdo borrar tu historia? Es decir, ya puede pasar lo que ha pasado. La gente ya sabe quién es Chris Benoit. La gente ya sabe qué ha pasado, ¿no? La gente ya sabe si Alberto del Río es un buen tipo o un mal tipo. Te puede caer bien o mal. Pero no puedes borrar tu historia. Es decir, Chris Benoit. Fue un luchador del copón. Fue un luchador brutal. Que luego haría lo que haría. Y tú tendrías parte de culpa en lo que hizo o no. Con el tema de las TTS y los problemas y todo el rollo. Pero eso no quita que haya sido campeón del Real Rumble desde el número uno. Eso no quita que te hiciese grandes cosas. Eso no quita su ascensión meteórica. Esa imagen mítica con Eddie Guerrero. Es que. Es que no puedes borrar tu historia de la forma en la que lo hace WWE. Como, bueno, pues eh, chasqueo los dedos y ya no existe. Es que es, es, es absurdo. Yo no, 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 tiene, no tiene demasiado sentido. Fraterno dice, del río parece ser inocente, la esposa confesó, sí que es cierto, ahora están en, en juicio, yo me parece, ¿no? Así que, que vamos, a, vamos a ver qué ocurre con el tema del río. Es un tema escabroso, sin ningún lugar a dudas. Eh, yo no pago nunca un pay-per-view, Mark, madre mía, piratilla, ¿eh? Tú sí que eres piratilla y no, y no Kairi Sain. Eh, Stanner dice, el primer pay-per-view que compré yo fue Armageddon 2008, madre del amor hermoso. ¿Y qué pasaba en ese Armageddon? Cuéntame, señor Stanner, cuéntame. Eh, Alex Jiménez dice, mi primer mi primero comprado No Mercy 2007 fue, no me fastidies, que esa fue la Punjabi de Batista contra el Gran Cali. Qué tremendo combate, ¿eh? <laughs> Qué tremendo combate la Punjabi Prison eh, con un tío de 2 de, de metros, no sé cuánto medirá Gran Cali, pero qué puede medir, 2 metros 15, 2 metros 20, no sé, una barbaridad, eh, intentando saltar. Además es que la Punjabi Prison, si os acordáis, tiene eh, como, como esa primera barrera que luego sube o baja alrededor de los 6 minutos, no sé qué pasa y tienes que saltar a la siguiente, me acuerdo, a, a Batista saltando. Fue una locura, fue una locura. Fue una auténtica locura. Diego nos dice: Lo que hayas hecho con tu vida no quita lo que has hecho en el ring completamente. Eh... <coughs> Perdón. Miro dice: Borrando la historia solo alimentas el morbo. Si WW no tratase de ocultar a Benoit, a la mitad de los fans que llegaron después no le tendrían ni idea de quién fue. Completam yo, es que yo creo que también, sinceramente. Um, Alec dice: A la empresa no le beneficia hablar de Benoit para nada. En un caso como el de Benoit, pese a la gran historia que tiene. Vale, o sea, si yo lo entiendo, no hables de él, pero tampoco elimines la historia. Es decir, no hace falta que hables de él, pero tienes que colocarlo en vencedor del Royal Rumble, tienes que colocarlo las cosas que ha hecho. Y ya está, tampoco hace falta que estés todo el día diciendo: Chris Benoit, Chris Benoit, Chris Benoit. Pero no hace falta que, que quites. Que, que, que quites la parte de tu historia, que la borres completamente, porque ha existido. <laughs> ha existido. Eh, a mí me hace mucha gracia cuando mm, hay que ver un pay per view y está Chris Benoit. Y, y ya sabéis que debajo de la WWE Network ¿no? te pone pues eh, como una especie de cortes y tú puedes ir pasando directamente al combate. Y yo qué sé, ponte que Chris Benoit se enfrenta a Eddie Guerrero. Pues pone eh, Eddie Guerrero teniendo un combate. Y tú dices, ¿contra quién? No? Pues si no pone nombres, contra Chris Benoit. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Eh, JLP, yo recuerdo el Rumble del 2008 que lo veía con mis amigos en un canal pirata alemán cuando salió Sina, no nos lo creíamos. Es que esa llegada número 30, que por aquí ha estado comentando, por arriba, si no me equivoco, eh, Felipe, que el número 30 estaba sobrevalorado, que hace tiempo que no da sorpresas, y, y yo creo que se... El número 30, quizá el número 30 de. Fue, fue el número 30 de Becky Lynch, puede ser, o me, me estoy confundiendo. Fue el número 30 de Becky Lynch que acabó venciendo al Royal Rumble. Pero más allá de todo eso, el número 30, yo recuerdo el de Edge como si fuese ayer. O sea, el de Edge, el de John Cena como si fuese ayer. A ah, Becky fue el 27 o el 28, ¿vale? Eh, pues nada, nada, entonces nada. Eh, pero pero el, yo no sé, no, estoy pensando en números 30 así eh, importantes. Y ya no logro, no logro pensar en quién más allá del de John Cena la verdad eh, sustituyó a Lana pero no entró hasta después de Carmela vale sí sí es verdad eh, el de Taker bueno Edge en 2010 fue el 2000 fue el 29 bueno rey bueno. eh, o sea realmente tenéis razón no el número 30 no es realmente tan importante pero a mí aún así eh, no quiero no quiero que me lo cuenten no quiero que me lo digan no eh, no quiero que me lo expliquen entonces pues bueno eh, ahí estamos ahí estamos eh... Sportman dice que, que el gran cali se mueve menos cumple Playmobil. Eh. <laughs> madre mía. alex jiménez nos dice el mío paper orton luchaba contra triple h igual que en 2021 esto es, esto es esto es la vida eh. esto es el ciclo el ciclo de la vida el ciclo de la vida mar dice crees que iba y acabar narrando WWE? no tengo ni la más remota idea y la verdad es que eh, no sé, no sé qué decirte. Eh. Y, si lo, y si lo narra, pues adelante, perfecto. Me parecerá estupendo porque, pues porque todo lo que sea narrar lucha libre, bienvenido sea. Eh, Stanner dice: Jeff Hardy le gana a Edge y Triple H el título de WWE. Yo me acuerdo del Rumble de 2008, me enteré por solo Racing en la sala de ordenadores de mi instituto. <laughs> Brutal. Eh, Triple H en 2016 no fue mal número, sorpresa es si causó impacto, Rey Misterio siendo abucheado, las que molan son las victorias desde el 1. Eh, sí, la verdad, o sea, las victorias desde el 1 son espectaculares, ¿quién te va a decir que no? Claro, evidentemente, la historia del de, de underdog, ¿no? Por supuesto, eh, cómo le encanta al aficionado la historia del underdog. FABG dice, ¿a quién te gustaría que estuviera de comentarista especial en los dos Royal Rumble Match? <laughs> ¿De comentarista especial? Pues no sé qué decirte, la verdad, eh, no lo sé. El comentarista especial, pues. Pues yo que sé, algún luchador del Superstar Spectacle. Venga, Cavita Devi. Venga, vamos a poner Cavita Devi. O este nuevo luchador que pelea contra J-Styles, va. <ríe> <ríe> um, Necro dice que Ivaina Re, WWE, eh, no creo que sea positivo para el formato. Um, Depende de cómo lo enfoques. Si lo enfocas desde un punto de vista periodístico, pues eh, evidentemente es que no, no lo es, no es periodismo puro y duro, pero si lo enfocas desde el punto de vista del entretenimiento, adelante. Y todo lo que sea repercusión, adelante. Con lo cual... Eh, a, a mí me parece bien, sinceramente eh, Alex Jiménez dice, el peor 30 fue el pobre misterio que, sal que salió cuando todos esperaban a Bryan, por eso os digo que lo del número 30 ojito cuidado, eh, porque también tiene cositas, cositas relevantes a tener en cuenta como lo que dice Alex Jiménez en este caso eh, el peor 30 es Big Show en 2009, dice Samuel eh, José dice, pero Ibai que ha hecho para narrar WWE, pues supongo que tiene repercusión y poco más eh, ya está, Alex dice, tú te verías narrando WWE, yo me vería narrando hasta una... Vamos, hasta una batalla de robots. Eh, Alex, ya te lo digo desde aquí. Eh, para todos aquellos que no lo sepáis, yo he estado narrando hockey femenino hasta hace poco, en la radio, con lo cual, pues ya os digo que puedo. que me gustaría narrar cualquier cosita. Así que. Eh... Así que eso. Eh, Iba y lleva a mirar años narrando, sí, pero no es lo mismo narrar WWE que narrar League of Legends, que narrar fútbol. Eh, yo entiendo que se puede adaptar, pero es diferente. Y además está, va, es desde el punto de vista del entretenimiento, evidentemente. Con lo cual es, es un poco distinto desde el punto de vista del negocio, simplemente. Eh, que yo no lo estoy criticando, al revés, a mí me encantaría. Yo creo que sería perfecto y creo que iría fantástico. Eh, pero otra interna de Ajax nos dice Felipe. Eh, de comentarista no soporto a Jerry Lawler, bueno, yo creo que ni tú ni nadie, eh, Jerry Lawler, pues bueno, con, eh, os acordáis, ¿no?, de la, la última aparición que tuvo Jerry Lawler como tal en Mondina Raw que dijo, eh, ramen noodle salt a un senton de Akira Tozawa, y a partir de ahí, pues nada, a, a, su, a, su, caso, a, a su casa, ¿no?, a su casa, y ya está, eh, Sí, Sigler sí, siempre le sacan del 25 hacia adelante. Bueno, oye, es WWE, ¿qué, qué quieres? Um, Alex, no entendí lo del titular de la perversión del formato. ¿Te refieres a Raw o al Rumble? Pues mira, me refiero al. En cuanto a perversión del formato, me refiero a la pura perversión de lo que es eh, el formato del Royal Rumble. Eh, a la perversión de coger y decir, eh, tenemos una fórmula perfecta para la sorpresa y lo único que hacemos es empezar a confirmar y a confirmar y a confirmar superestrellas 17 superestrellas confirmadas en el Royal Rumble masculino nos van a decir el sábado quién va a ser el número 30 es decir se está perdiendo la esencia es la perversión de formato única y exclusivamente para incitar e incentivar las compras de la WWE Network ahora que, que van a ser ya casi bueno la, prácticamente las últimas compras porque vamos a tener este elimination chamber y después Fastlane ya se va a tener que ver en PIC en el formato estadounidense, con lo cual eh, están única y exclusivamente incentivando la, las ventas de un pay-per-view y con todo ello se están cargando el formato, un formato que, que contra menos te digan, contra menos te cuenten, mejor, ¿no? Y la sorpresa es lo que tú quieres ver, el que, el que cogía, cogía uno y decía, ostras, ¿quién, ¿quién va a aparecer en el número uno? ¿Quién va a aparecer en el número dos? ¿Quién van a iniciar el combate? ¿Quién tal? ¿Quién no sé qué? Eh, luego ya todo eso todo eso se, se acabó todo eso ya se acabó el formato dice negro ya lleva pervertido años no, si no me engaño, si yo ya sé que lleva pervertido años, pero yo creo que este año ha sido llevarlo completamente al extremo y, y esto es eh, un poco el, la confirmación no de que WWE pues mira por lo que mira y ya está que, o sea yo entiendo que sea una, una empresa que busque su rédito puramente personal ahora bien, creo que también tienes que cuidar un poco al aficionado porque si no va a acabar yéndose y creo que con la perversión de este formato, de esta forma anunciando a 17 personas con poco espacio para que eh, incluyan a personas o, o a especie de, digamos, de, de gente sorpresa que aparezca o que tengamos a Edge confirmado una semana antes eh, cuando había estado lesionado y era perfecto para un retorno. Pues oye, sinceramente, a mí me chirría bastante. Me chirría bastante y creo que, que no es lo óptimo ni lo adecuado. Ahora bien, eh, ¿cuándo WWE ha hecho lo óptimo y lo adecuado para los aficionados? Pues, pues prácticamente nunca, ¿no? Eh, siempre se han dedicado pues eh, a lo que les venía mejor a ellos, ¿no? Independientemente de lo que pasase en general. Eh, así que, que, bueno, y no les ha salido de, demasiado mal, la verdad, no os voy a engañar, no les ha ido demasiado mal. Y más si tenemos en cuenta que venden un producto disfuncional como es la WWE Network, a pesar de lo que me encanta a mí la Network y que creo que es un, una hemeroteca magnífica y fantástica, todo unido en el mismo sitio, toda la historia prácticamente, la lucha libre, pues bueno, que, que al final. Eh, es que no te, no, no te ofrecía beneficios la network y la vendes por mil millones de dólares a razón de cinco años. Pues oye, eh, chapó, eh, me quito el sombrero, ya poco más, eh, poco más tengo que decir. Eh, pero bueno. Eh, Felipe dice: el año pasado solo faltaban seis por anunciar en el masculino. Este año espero que no anuncie tanto. Si ¿Sí es que es eso. Eh, ah, mira, solo faltaban cuatro por anunciar el año pasado. Pues imagínate, Felipe. Pues, eh, pues más eh, a lo que comentamos, ¿no? Más al favor de. de... De esta, de esta historia, la historia de nunca acabar, la historia de que, que siempre se repite la historia de, del bueno, pues eh, vamos a hacerlo todo por las ventas y ya se verá mañana qué pasa, ¿no? y si pues hoy sale bien, pues ya mañana ya nos inventaremos algo, ¿no? es un poco la fórmula del Monday Night Raw, en Monday Night Raw vamos a sacar adelante estas tres horas, si sale bien, bien y si no, pues ya veremos la semana que viene ¿no? y cuando queden cinco minutos para empezar el show de la semana que viene pues, eh, pues ya veremos, ¿no? y, y... Nada y a sacarlo adelante y ya está. Entonces, pues bueno, Alex dice: Espera, Alex eh, dice: el mes de enero para WWE es el mes más complicado. Entre TLC y Rumble son 7 semanas que WWE nunca tiene muchos planes y se acaba cargando todo el Rumble. Eh, es que sería la perfecta construcción para el inicio del Road to WrestleMania. Y creo que lo están haciendo con algunos luchadores, pero me falta que lo perpetren a fuego, ¿no? Con un sello de fuego. Y que digan, bueno, hasta aquí, ¿no? Vamos a perpetrarlo definitivamente. Y vamos a coger a Shinsuke en Akamura, lo vamos a llevar a lo más alto. Vamos a coger a Cesaro y lo vamos a, llegar a, lo vamos a llevar a lo más alto. Lo que pasa es que esto es el pez que se muerde la cola, ¿no? Es un engranaje que sigue corriendo. Pero como un engranaje, al final, pues todo acaba volviendo a su curso, ¿no? Y es lo que me parece o me da la sensación de que va a pasar con. Con, con estos dos luchadores. Tengo un poquito más de esperanzas en Shitsuke Nakamura. No tengo ninguna con, con Cesaro. Si, si no... O sea.. Es que no hay más. Yo, para mí, yo no os puedo mentir. La verdad es que con Cesaro tengo cero... Cero... cero dudas de que... Tengo cero dudas de que van a hacer... De que no van a hacer nada. Con lo cual... Pues bueno, Coronavirus dice: habla de los adelantos de Dynamite y NXT, eso será mañana, eh, no os preocupéis. Eh, además, Jim nos dice: WWE Network como elemento para salvaguardar cosas del pasado, me parece magnífica, como negocio bastante deficiente. Es que es justo lo que comentábamos: es decir, es una magnífica y maravillosa biblioteca, barra hemeroteca, barra lo que queráis, eh, barra documentario. Es que es magnífico, es una maravilla, es impresionante. Pero ¿a cuánta gente le interesa eso? ¿Y cuánta gente compra la WWE Network por sus pay per views? Que no nos engañemos. ¿Y cuánta gente ve piratas los pay per views? Que eso también es otra, otra, otro tema. Eh, con lo cual. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Lo de la WWE Network era un batacazo tremendo, era el posible futuro de lo que significaba la WWE y, y era posiblemente el siguiente paso para el negocio y, y, era, y se ha convertido, pues como digo, en un producto fallido, en una debacle total y absoluta hasta el día de ayer, un día de ayer en el que cogen y dicen, sí, pues venga, pues me saco de la chistera mil millones a razón de cinco años por un producto deficiente, no a nivel técnico, no a a nivel de, de formato, no a nivel de, de cantidad y de calidad, sino a nivel puramente de, de, de números. Ya está, sí que tampoco tampoco había problema. Y la verdad es que bueno, aquí Vince McMahon, como digo, ¿no? Pod, podrá ser lo que quiera en el apartado creativo, pero, pero es brutal, es brutal como, como empresario, sinceramente. Eh, Miro, pregunta interesante, ¿cuánto faltará para que Disney compre la WWE? Pues lo comentamos también precisamente hoy en Último Hombre en Pie. Y, y lo que decíamos básicamente es que ahora mismo ha cerrado contrato literalmente WWE con ESPN. Recordad que tenía un contrato no de exclusividad, pero sí tenía un contrato de, en el que le premiaba a la ESPN con alguna exclusiva, también le permitía eh, publicar algún que otro WrestleMania para que lo diesen en directo. Y recordemos también que ESPN eh, es dueña como tal, ESPN eh, es dueña como tal de 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 ESPN, perdón, eh, Disney es dueña como tal de la ESPN, con lo cual eh, ESPN ahora mismo ya no tiene, no tiene nada que ver con con la WW, con lo cual Disney no tiene pinta de que vaya a comprar eh, WW ni que vaya a hacer nada relativo al producto WW a corto plazo, así que así que veremos eh, qué ocurre, veremos qué ocurre. Eh, Samuel dice: Yo me conformo con que Cesaro sea campeón intercontinental en un futuro cercano. Podría ser una muy buena conversión de Cesaro. A mí me encantaría personalmente que tuviese, pues, por lo menos un título eh, individual a, a, en su cintura. Creo que sería bastante, bastante interesante para un personaje al que le están dando tiempo, minutos y también promo. Que yo creo que eso es algo que le hacía mucha falta y que le va a venir muy, pero que muy bien. Don Coronavirus nos dice: Pues WWE hizo un gran negocio y NBC Universal tiene con qué rellenar su streaming para sacar pecho ante Netflix, Disney Disney Plus y HBO Max, correcto, estás en lo cierto con todo. NBC Universal, pues ahora pues tiene un catálogo más grande. Ahora bien, tú vas a pagar mil millones a razón de cinco años por ampliar tu catálogo. Me parece muchísimo dinero, ¿eh? me parece un dinero que no sé yo si NBC Universal con Peacock va a recuperar, sinceramente, pero bueno. Eh, J.M. Vince nunca va a, vender, va a vender su empresa. Esa era la pregunta que nos hacíamos y que le hacíamos a Juan en último hombre en pie. Yo tengo mis dudas también. Vince mamá en vida no va a vender su empresa. No sé si sus progenitores. Eh. No sé si sus progenitores también te digo. Eh, eh, Necro, no, no te preocupes. Eh, pensaba que alguien me estaba llamando por Skype y me he quedado un poco loco, pero ya he visto que eras tú, así que no, no te preocupes. Alex dice: Disney nunca va a comprar porque Vince nunca va a vender. Ya Disney quiso WWE hace unos años sin de coña. No, Vince mamá nunca va a vender la empresa. Nunca. Sus progenitores, bueno, ya veremos. ¿eh? Y, y en cuanto a Disney, a mí ahora mismo, por lo menos a 5 años vista, esto no va a ocurrir. Entonces, ya veremos, ya veremos qué pasa en el futuro. Pero esto a cinco años vista, seguro que no va a ocurrir. Porque el contrato está con NBC Universal. Y además, NBC Universal. Acordaos, ¿no? NBC Universal es la empresa madre. NBC Universal tiene Peacock y también tiene USA Network. Peacock es la plataforma de streaming. USA Network es la cadena de televisión. Y en USA Network pues se emiten Monday Night Raw y NXT. Con lo cual todo queda más o menos en familia. Lo W es una jugada maestra. Sí, estoy estoy de acuerdo. <coughs> Mar nos pregunta, si tuvieras que elegir quién se lleva ambos Rumbles este año, ¿a quién se los darías? Yo voy a decir, por decir algo, ¿eh? voy a decir eh, que se lo lleva eh, Biggie por una parte, mmm, teniendo en cuenta que es el campeón de Intercontinental y todo, creo que se lo va a llevar Biggie por un lado y por el otro lado yo apostaría por Bailey, por ejemplo, yo creo que puede llevárselo Bailey perfectamente. Con lo cual, pues... <laughs> Ahí lo tenéis. Eh, quizá no ocurre, posiblemente no ocurra. Ya sabéis que yo con las predicciones para los que estáis suscritos en iBox eh, a partir de 1,49 al mes y estáis en Discord eh, o los que estáis suscritos por aquí, que si os suscribís por aquí con el Prime que es gratuito, pues eh, y tenéis conectada la cuenta de, de Twitch en Discord directamente os va a saltar el, el, el canal y vais a poder entrar en las porras. Y yo ya la gente que está por aquí, que es eh, mecenas de último P, ya sabe que yo para las porras soy malísimo. Pero bueno, ya veremos. Es muy impredecible, como digo. Eh, ah, vale, Mar, me, ref eh, me refiero a que tú a quién se lo darías. Pues bien, yo se lo daría eh, a, a Biggie, sigo manteniendo que se lo daría a Biggie, Y en el apartado femenino, yo se lo daría personalmente a Bianca Beler. Creo que puede ser el momento definitorio para Bianca Beler. Eh, Bianca contra Sasha en WrestleMania puede ser, como dice Alex, eh, la panacea, ¿no? puede ser algo algo tremendamente brutal. Sportman dice: Yo creo que Keith Lee... Eh, por cierto, eh, Tony, bienvenido. Eh, a último hombre en pie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, yo creo que viene Ian Cabellet... Serán los ganadores... Pero vamos... Muy impredecible... Y The Sí... Don um, no, Coronavirus... Y bueno... Mil millones es bastante dinero... Para tener los 80 del wrestling... La Attitude La Ruthless... Pero ese es el dinero que se mueve... Netflix el año pasado... Ingresó miles de millones en ganancias... Y están sacando series y películas... Como de mentes. Sí... Sí... Pero Peacock no es Netflix... <laughs> Peacock no es Netflix... Peacock eh, tiene... Aproximadamente... 26 millones de... De... No, no sé si son suscriptores... O son... Eh, o son viewers... Como tal... Eh, pero está años luz de Netflix. Y yo creo que quiere pues, reducir un poquito el gap con Dobby con Network, No sé yo si le va a salir bien la jugada, porque esto es algo que no se ha hecho nunca. Y menos con un lugar tan de nicho, ¿no? Como es la. En este caso. Dobby eh, eh, Network y el mundo de la lucha libre. Con lo cual. Pues vemos. Eh, Felipe nos dice Brian y Bianca. Podría ser una muy buena opción. Miro dice yo creo que Bianca tiene un momento que no se puede desaprovechar. Yo también lo creo. Eh, Samuel dice tengo miedo para mi primera porra. Eh, vamos a ir. Eh, yo creo que para el miércoles o para jueves abriremos la porra ya del Royal Rumble en el Discord exclusivo de Último Hombre en Pie. Y se van a venir curvas. Eh. Recordé, re, recuerdo a todo el mundo que se lleva tres puntos quien acierte los dos Royal Rumbles. Con lo cual ahí, ahí os lo dejo. Eh, Alex nos pregunta. Eh, ¿Crees que Bianca necesita un cambio de personaje? ¿Lo ves bien? Yo lo veo perfectamente. No creo que haya ningún cambio, no creo que haya nada, nada reseñable ni nada que, que cambiar en este caso. Creo que es un personaje óptimo que está bastante bien encastrado dentro del Sports Entertainment. As me, me parece bastante bien. Sportman ya lo dice, ¿no? Bianca está desarrollando muy bien su personaje. Yo también lo pienso. Además, mmm, Bailey le está ayudando muchísimo. Le, le está ayudando muchísimo. Don Coronavirus nos dice lo de Pico y WWE me recordó a la polera. De DX que decía Vince likes. Bueno, ya lo leéis. Eh, en fin, Mark dice: Yo creo que se lo lleva Rollins de nuevo. Es que podría ser perfectamente. Eh, Felipe, ¿qué regresos esperas? Pues. Precisamente, creo que puede volverse Rollins eh, me gustaría que volviese Beth, eh, Beth Phoenix en el apartado femenino, eh, creo que puede estar bastante bien que vuelva alguna de esas eh, superestrellas, me gustaría que hiciese algún regreso estelar, alguna luchadora así reconocida, recordemos que el año pasado volvió Kelly Kelly, que fue brutal, eh, Alex WWE dice Rollins vs. Romance, papá Rollins, eh, Ronda Rousey, ojalá que sí, eh, Alex, ojalá que sí, eh, Mark, ¿crees que volverá Rollins con el personaje el Mesías o con otro gimmick? Fíjate, Fíjate Mark que yo digo una cosa. Eh, si Rollins vuelve con el personaje del Mesías no gana el Royal Rumble. Si vuelve con otro gimmick que no sea el del Mesías, Seth Rollins gana el Royal Rumble. Ya me tiro el triple, ponemos el meme de, de, de Stephen Curry y listo. Eh... Así que, así que veremos, veremos qué pasa eh, Necrófilo va a volver con el personaje clásico, yo, también, yo, yo creo que también eh, Coronavirus, este Rumble tiene un edora que vuelve Brock Lesnar y lo gana, pues sí tiene bastante, bastante olorcito a eso eh, así que, que bueno gana Otis y luego le quitan eh, su derecho Mr. Fraterno ya eso sería brutal ¿no? ya eso sería WWE riéndose eh, de WWE una y otra y otra y otra y otra vez <laughs> Soy Miro dice: Como aparezca Santina, le doy un cabezazo a la mesa. Eh, Santina ya apareció. Santina ya apareció el año pasado. Se autoeliminó con la cobra. <laughs> Así que bueno, eh, Miss WrestleMania, recordemos, Santina Amarela. Eh, Spot Monkeys dice: Aguante la India. Aguante la India, viva la India y arriba la India. ¿eh? Eh, superstar Spectacle, qué maravilla de show. ¿eh? Qué, qué maravilla de show. <laughs> Um, Mar dice: creo que el Mesías murió con el sacrificio de Survivor Series. Pues tiene toda la pinta de que ha muerto, y a mí me da mucha pena porque me gustaba bastante el personaje del Mesías y creo que podía ser muy atrayente para, para el público. Um, Necro dice pocas juntas, pocas juntas. Um, pita, pita, <laughs> yo le he quitado las cinco minutos, Marco, no hombre, no, yo, yo es que yo llevo tantos años viendo Monday Night que estoy acostumbrado a cualquier cosa, ya, estoy acostumbrado a cualquier, a cualquier cosa. Um, en definitiva, chicos, que ya llevamos una horita de streaming, con lo cual lo vamos a ir dejando por aquí. Por cierto, eh, Nagumer, eh, bienvenido a último hombre en pie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Voy a responder unas cuantas preguntitas más y luego vamos a hacer una raid que creo que estará en directo nuestro compañero de Stanner Podcast, con lo cual vamos a, a ir con él. Eh, pero Alex dice: ¿Crees que empezará que ya empezará más a fondo el proyecto en este India? Sí, seguro. Ya no sé si de forma paulatina lo vamos a tener. Este Superstar Spectacle o en India, lo que sea. Así que, que yo creo que, que sí, que, que, el, que lo vamos a tener de forma paulatina, sin ningún lugar a dudas. Eh, las ganas que tengo de que vuelva Joe, Shane y Ronda son tres grandes nombres, eh, sin ninguna duda, son tres grandes nombres. Soy Miro, el Mesías no terminó de explotarse. También es un problema de que el Mesías llegó en un momento en el que necesitaba el público para que generase hit y el público desapareció, con lo cual es un problema. El show de la India se tenía que haber hecho en el Metropolitano, claro que sí, claro que sí, para ti, ¿eh, Diego? Para ti. <laughs> eh, Mar dice, ¿crees que Lisi? <coughs> perdón, ¿creéis que Lacey y Evan tiene posibilidades? no, ninguna, creo que no tiene ninguna posibilidad de ganar el Royal Rumble personalmente pero luego ya sabéis que en WWE hasta lo más inverosímil sucede, con lo cual veremos, eh, feliz dice, ¿vuelve Kingslayer Rollins? ojalá que sí eh, eh, Alex dice, eh, ¿se sabe algo de lo que pasó con Samoa Joe? me gustaría verlo en el Rumble, bueno, tuvo una conmoción cerebral grabando un anuncio, el anuncio ese del Mass Bimonde Monday en el que se comía una mesa y ahí decidieron que iba a hacer su transición al apartado de la mesa de comentaristas y de momento ahí se ha quedado recuperándose, no sabemos si ya está recuperado por completo eh, pero parece que sí, pero de momento está a gusto está cómodo en la mesa de comentaristas, me da pena porque estamos perdiendo años de, yo, de Samoa Joe pero bueno, eh, es lo que hay me gusta también la mesa de comentaristas sin ningún lugar a dudas, así que nada chicos hemos estado hablando un poquito de Edge, del Royal Rumble de esa perversión del formato del Royal Rumble y ya sabéis que tenéis eh, pues el Podcast 101 que hemos eh, tenido... Eh, hablando sobre lo que pasó con el día de ayer, con Pico y demás, con todo el rollo, con lo cual eh, muy interesante, si no lo habéis escuchado os, os lo recomiendo, de hecho os lo voy a poner por aquí. Santi dice, llego tarde ya, sí, llegas bastante tarde, pero bueno, aquí tenéis el pot. uy, lo he puesto mal, no me lo puedo creer, ahora sí. Ahora sí. Eh, ahí tenéis el podcast por si lo queréis escuchar. Eh, y nada más, eh, voy a hacerle directamente el host a Stanner Podcast, que lo veo por aquí en directo. Bad Bunny no va a aparecer, pero creo que nos va a ofrecer muy, muy buenas cositas con esa canción que a mí personalmente me encanta de Booker T. Y vamos a hacerle una raid a Stanner para que os vayáis allá a hablar de, de podcast. He puesto podcast, miro, ¿eh? espectacular, ¿eh? espectacular. Y voy a hacerle una raid a Stanner con todos. Eh, vosotros, eh, brutal, brutal, Sportman, que que está que estás en tu pick, ¿eh? yo también estoy en mi pick, soy el rey campeón Booker T. Mark dice que me despida como rifler Flair, pues yo me voy a despedir como Rick Flair, así que voy a parafrasear a Rick Flair: D-Styling, Profiling, Limousine Riding, Jet Flying, Kiss Stealing, Willing and Dealing, Son of a Gun nos vemos mañana en Último Hombre en Pie, ¡Uh! Uh, y nos vemos también, por supuesto, mañana aquí en, en, el, en el Twitch, en el Twitcheo. Por supuesto, además, también no sé si me estáis escuchando, pero también vais a tener eh, el, este, este streaming directamente en YouTube, así que vamos a hacerle la raid right a Stanner directamente ya. Yeah. Gómez que es un grande que grande es Joder.